ASICAFOC está llevando a cabo un concurso para elegir el logotipo del programa de manejo integrado de recursos naturales con comunidades indígenas en Centroamérica. El diseño ganador se convertirá en el emblema oficial del programa a nivel regional. Entre los finalistas hay una participante de Pérez Ceredón, específicamente San Pedrito de Cajón, estudiante del Liceo San Francisco. Se trata de Nicté Mora, una joven de 15 años de edad. La votación para el logotipo ganador se está realizando a través de Me Gusta en las fotos de los logos en Facebook. La fecha límite para votar es el 17 de abril. El diseño que reciba más reacciones positivas será el ganador y se convertirá en el emblema oficial, por lo que usted puede. Apoyar a esta joven general a ganar el anuncio logotipo ganador y los premios para el primer y segundo lugar se realizará el 18 de abril. Para votar, puede hacerlo por medio de la página en Facebook de Asicafot.